si tuvieron tiempo que se cambiaron a partidos y quieren regresar a la asamblea, también eso se ha hecho respetar por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un respeto al derecho a la libre determinación y autonomía. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar del caso de Cheran, Michoacán? Platícanos del caso de Cheran, que es joven de Guerrero y lo otro. ¿Tú qué sabes del asunto? En realidad, lo que sé es que literalmente es un pueblo autónomo que prácticamente sus, todo su, el órgano que lo rige es elegido desde la propia comunidad, ¿no? Entonces, si no hay alguna intervención de partidos políticos, ni incidencias el exterior de la comunidad, sino más bien es propiamente del pueblo, ¿no? Y en cuanto al órgano, pues sí lo desconozco, o sea, como la estructura interna que tiene. Lo que sí es que pues hasta sus propias policías o seguridad en cuanto a los medicamentos sí están fortalecidos en ese aspecto, o sea, sí tienen esta autonomía, no simplemente en regirse como como con asambleas autónomas, sino más bien buscan tienen de algún modo una autonomía completa desde bueno, es lo que yo he tenido conocimiento. ¿Qué es la característica que nos llama la atención si esa situación también se vive en 417 municipios de Oaxaca o en miles de comunidades de Puebla o de Guerrero? ¿Por qué nos ha llamado la atención el asunto que también se ejerzca la autonomía en Cheran? ¿Por qué se conoce? Justo se retoma mucho debido a que ha sido una muestra de que se reconozca como en el ámbito electoral, pero a nivel federal, en este sentido de tener inclusive para el estado de Michoacán un apartado propio para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es hasta donde. Si quieren, vamos a hablar sobre con más detalle de esa situación. Miren, mi más grande maestro de vida en paz descanse, Tatireneo Rojas Hernández, era comunero de Cheran. Y yo vivía en Oaxaca, hacía mi tesis, trabajaba en el Tribunal Estatal Electoral, y bueno, pues me llamaron de lo que estaba pasando y yo acompañé a Cheran en el asunto. Pero necesitamos que tú estés acá, yo viví y estudié en Michoacán. Entonces, y bueno, conozco bastante a Michoacán y conocí a perfectamente a Cheran y pues tenía gente cercana ahí. Una situación muy particular es que en Oaxaca es el único estado para ese entonces que a nivel de municipio se regía por derecho electoral indígena. Los otros estados eran como Puebla, que es a nivel de comunidades, no de la cabecera municipal, o el mismo Guerrero hasta hace poco. Eso hace que se invisibiliza un poco, es decir, la gente a lo mejor desconoce que dentro de un municipio, aunque en la cabecera municipal se rigen por partidos, haya comunidades que no, que se rigen por asamblea, y muchas. También puede crear situaciones de problema entre esas comunidades y la cabecera, porque uno se rige por partidos y los otros no, y a veces quieren intervenir ahí, y bueno, es una situación compleja, ¿no? Eso está mucho más alivianado, por decirlo así, en Oaxaca, porque como en general la cabecera municipal también se rige por el derecho electoral indígena, entre cabecera y comunidades también debe haber un respeto mutuo, ¿no? Pero se entiende, porque aquí es asamblea y también es más fácil que se entiendan, ¿sí o no? ¿No? Versus que una cabecera sea por partidos. Entonces, en Michoacán, lo que pasaba es que todas las
las cabeceras municipales, aunque fueran purépechas o en el territorio purépecha, se regían por partidos. Cheran es, pues, comunidad purépecha, cabecera municipal. Tenían pocos años que se regían por partidos, 30, 40 años, que era una gran ventaja porque la gente todavía ni tan grande podía contar cómo era antes y cómo las cosas habían cambiado para peor con el cambio de régimen. Y se dio una situación particular de una invasión de sus bosques por narcotalamontes. Entonces, finalmente la comunidad, teniendo como un antecedente cercano de organización propia y todavía teniendo mucha identidad como comunidad purépecha, se pudo organizar muy bien para primero expulsar a los narcotalamontes y luego en el proceso de autorreflexión decir, llegamos a eso porque hasta nuestra autoridad municipal se coludió porque era por partidos y no respondía al interés colectivo. Entonces las señores y las señoras un poco más grandes platicaron si antes era así, antes era un servicio y todo eso se empezó a hacer asambleas a nivel de barrio porque es muy grande Chera, tiene 4 barrios, entonces una asamblea de todos los barrios es excepcional, tiene que ser, ya ahora sí una emergencia, finalmente a nivel de barrio y todo ese proceso conllevó a que se exigiera respeto a la autonomía y esa decisión de cambiarse de régimen. Era la primera vez que se veía algo así, pues, en el país. Y todavía si pasaba en Oaxaca no pasaba nada, porque la mayoría se regían, ¿no? Había pasado alguna vez que por error pusieron en la lista de municipios, de partidos, a los que no se regían por partidos, y tuvieron que corregir la lista, porque la comunidad dijo, aquí no, y traes urnas y las quemamos, y ya entendimos, y ya está. Pero bueno, hay quien va a decir que no existe pues el derecho electoral indígena, si es el sistema mayoritario. Michoacán iba a ser la primera cabecera municipal. Entonces la comunidad llevó todo el proceso hasta la sala superior del tribunal electoral, no pidiendo permiso ni nada, la decisión estaba tomada. Pero como precedente, para que quedara como precedente, la comunidad decidió hacerlo, ¿sí? Para que quede claro que estaban exigiendo respeto a sus derechos colectivos, ¿no? Y así se planteó. Entonces tuvo que llegar hasta la última instancia, porque las instancias anteriores se negaban, ¿sí? Incluso la existencia de lo que llamaban uso y costumbre, eso ni existe en Michoacán, decía la presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y bueno, llegó a la sala superior y es una sentencia muy ejemplar. De esta sola sentencia han salido muchísimas jurisprudencias. Y a través de este precedente, cualquier municipio o también comunidad sea cabecera municipal o cual sea su categoría, si la mayoría, si se consulta a la asamblea y la mayoría dice que se quiere cambiar de régimen, el tribunal ordena a que todas las autoridades estatales federales respeten esa decisión. Ese precedente quedó del caso de Cheran y así fue. Y todos dijeron que sí en las asambleas. Entonces el Tribunal Electoral ordenó a todas las autoridades respetar la decisión. Entonces se reconstruyó una forma de gobierno comunal, comunitario, además muy especial, porque pues en Oaxaca ya ven que se adaptó el cabildo y todo lo que yo platicaba. Ahí no, hay una forma de organización muy especial, muy propia, ¿no? Que entre otras cosas existe lo que se llama Ker Hanashkaticha. Este es, en purépecha significa literalmente un consejo de pensadores. Y lo han traducido como consejo mayor o algo así. Es como la traducción común. Pero significa gente pensador, sabia. Consejo de pensadores sería una interpretación todavía más. Y son 12 personas, 3 por barrio. Cada barrio manda 3 para que sean 12. Y así está toda la organización de la comunidad, comisiones y todo, con gente de todos los barrios. Y así se hace justicia, así se hace la vida en comunidad. Y obviamente incluye a policía, como en Oaxaca los topiles, en tu comunidad en Puebla, me imaginé que también hay policía, ¿verdad? Entre los que dan servicio hay policías. Sí. Entonces, este es común, en Guerrero ni se diga. A lo mejor la diferencia es que pues en Michoacán y Guerrero por la situación están armados y en Oaxaca no están armados. En Puebla me imagino que tampoco. Tampoco. No están armados, el topil
anda a veces nada más con su... Macana. ¿Cómo se llama su...? ¿Macana o...? No, su audífono para hablar con el comandante. Su radio, por ejemplo, ¿no? ¿O tú cómo decías? ¿Que cómo andan en Puebla? ¿Con un qué? Con una macana, que es como un palito. Que aquí se le llama macana. Como su vara de mando, por decir, pero en simple, ¿no? Sí he visto también algunas con eso, unas varitas de mando, por decir. Ok, entonces mientras... En Cheran, pues no pueden tomar el lujo de que no estén armados, son armados como estaría armado una policía municipal o federal en otro municipio del mismo Michoacán. Porque en Oaxaca incluso las cabeceras municipales, los poviles no andan realmente armados. Sí, esto es algo que en Oaxaca se permite todavía la situación, pero en Guerrero tampoco es así con la policía comunitaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo...? Si usted tiene conocimiento de cómo se ha hecho para que no haya infiltración de partidos en el sistema electoral indígena, porque sabemos que pues sí, ya no se aceptan las urnas, pero muchas veces la misma miembros de la comunidad son cooptados por los partidos y terminan haciendo el juego ahí dentro mismo del sistema electoral indígena. No solo Cheran, en Oaxaca es constante el intento de los partidos políticos a infiltrar, como dices tú, y por esta razón el código electoral en Oaxaca tiene muchos artículos dedicados al derecho electoral indígena, eso no lo mencioné. El código electoral de Oaxaca desde el 95 aclaró, siempre existía, pero no estaba en el código electoral. En el 95 se dijo claramente, en Oaxaca hay dos sistemas electorales, sistemas normativos indígenas y sistema de partidos. Y ya el código electoral tiene ciertas normas relativo a esos dos sistemas. Y uno de estos es que el código electoral de Oaxaca prohíbe expresamente la intervención de los partidos políticos y organizaciones sociales en los municipios y obviamente comunidades que rigen por el derecho electoral indígena o sistemas relativos indígenas, prohibido expresamente. Entonces intentan hacerlo, pero es tan reconocido el daño que puede hacer que está hasta prohibido, ¿sí? Una pregunta, nos comentaba en la sesión pasada el seminario de la infancia que hubo en Chiapas, en el municipio de Uchuc, me parece, bueno, que es un trabajo desde hace muchos años de la Escuela Estalinística de Verano y demás. Los misioneros, me parece que son evangélicos, han tenido una participación muy importante en algunos municipios y la verdad, digo, creo que a la luz de lo que vimos con Bolsonaro en Brasil, es muy preocupante cómo están tomando los cargos en las comunidades. Porque se han infiltrado en las comunidades, digo, los partidos son peligrosos, pero la cuestión de los misioneros, y en especial lo que estamos viendo en Brasil de los humanos, es de terror. Yo no sé si usted conozca o si existe alguna, igual una prohibición, porque francamente ellos, además son, bueno, ahorita no sé, a lo mejor algunos son mexicanos, pero ellos eran la gran mayoría estadounidenses, con una agenda propia, incluso se dijo que hasta de Brasil atrás. Sí, claro. Pero viendo lo que pasó en Brasil, nosotros nos están invadiendo en Chiapas, ¿y qué pasa? Justo están entrando todos y costumbres. Pues mire, vamos a ir por partes. Ya ven que justo les mencioné que de forma desafortunada, en los 90s, se sacaba en los medios información de lo que llamaban expulsiones, calificando, descalificando a las comunidades chiapanecas por ser intolerantes religiosamente, sin describir que la situación de fondo no era eso, sino que las personas que se convertían no querían cumplir con sus obligaciones, ¿no? ¿Y qué ha pasado después? Las comunidades, para buscar evitar tanta intervención, entran las comisiones de derechos humanos y los medios y los clasifican como bárbaros, ¿no? Como si fueran los malos dios, los intolerantes. Lo que han hecho hoy día las comunidades son los ejemplos que les di. Tienes que cumplir. ¿No quieres que recibo diga comité proferia? Te lo va a dar el comité de obras, pero tienes que pagar. No quieres ser sacristán, tienes que ser topil y punto, ¿no? Entonces, se ha buscado la manera de que el sistema normativo se flexibilice para que sí tengan que cumplir, tampoco es que no pueden ser excepciones, ¿no?
Nosotros no, porque no, no, pero de una manera de seguir teniéndolos integrados a la manera posible, ¿no? Así lo maneja ahora prácticamente todas las comunidades del país, porque a nadie le conviene tampoco, bueno, tener expulsados, tener tanta intervención entonces de fuera, de que están violando derechos humanos. En general, esa parte se ha manejado bastante bien por las asambleas. Las asambleas son sabias, o sea, buscan la solución. ¿Qué queremos que cumplan? Bueno, les damos otro cargo, pues recibo este dinero, no va hacia la fiesta, va hacia la obra, ¿no? Entonces las mismas personas también, es una forma de mantenerlos como sea dentro de, ok, también ellos mismos, pues viendo eso, se tienen que flexibilizar y entender, bueno, no tenemos entonces razón por la cual no cooperar. Si la razón era que la religión decía que si tenía que ver con el catolicismo no podíamos, ¿no? Es decir, esto generalmente hoy día se ha ido por el mismo sistema normativo manejando de esa manera. Claro que Chiapas, numéricamente, puede ser de los estados, yo no tengo los números, pero al parecer es donde numéricamente puede haber más y desde más atrás entrada de ese tipo de grupos. No lo hemos visto en esos números en Oaxaca, yo no puedo hablar de otros estados, sé que en Tlaxcala tampoco, ¿no? Entonces, fueron muchos, desde hace mucho, los 80s, 90s, de forma un poco, ¿cuál es la? Agresiva, ¿no? Muy, muy agresiva, que entonces también ameritó finalmente una desesperación, una expulsión por las comunidades. Es una situación particular. Su compañera mencionó algo que se llama el Instituto de Verano Lingüística, ¿cómo se llama? Instituto de Lingüística de Verano. No sé si han escuchado hablar de eso. Miren, se trata justo de lingüistas, tipo misioneros lingüistas, que han hecho ya también desde tal vez 20, 30 años, han estado, como dice ella, introduciéndose en varias regiones indígenas del país, aparentemente llevando a cabo investigación lingüística, por eso se llama Escuela Instituto Lingüística de Verano. Hay un vocabulario de zapoteco del Istmo, del Diyasá, realizado por el Instituto Lingüística de Verano. Claro, no es lo único, hay muchísimos escritores en lengua Diyasá, sabemos, es de las lenguas que tiene muchísima escritura. Pero, como ejemplo, existe ese vocabulario. Y efectivamente existe la preocupación del motivo de esos misioneros, son de una religión, protestantes diversas, son, me parece, de Estados Unidos casi siempre. Se ha dicho que sí, pueden estar ligados con la CIA. La pregunta muy exacta ahora de Oshchuk, no lo puedo contestar por lo siguiente. A mí estuve con autoridades de Oshchuk cuando empezó hace ya tal vez 5 o 6 años. Ya hubo una mayoría de descontento con una presidenta municipal que fue nombrada reelegida por una segunda vez. Su esposo también ha sido presidente y son como caciques de ahí, y hubo un descontento. Y en ese proceso de descontento se logró hablar, y eso en un municipio grande de muchas comunidades, hablar y buscar consensos de cómo a nivel de cabecera municipal cambiar de régimen, que ya no sea por partidos. Por esta razón se me pidió platicar con las autoridades de ellos, de Oshchuk,